buenos días. Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 6 de diciembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En La Mira TV. Y avanzan las investigaciones en torno al homicidio de un anciano, crimen ocurrido en la delegación de Maniadero. El reporte con César Córdoba Sánchez. La escena del ataque fue entregada a las autoridades investigadoras, mencionó, mismas que recolectaron los casquillos en el exterior de la casa. El mando de la corporación resaltó que Maniadero se encuentra en el segundo lugar de las colonias de prioridad por la alta cantidad de reportes a la línea de emergencia 911. En el primer sitio se encuentra la zona centro. Era que en una de las recámaras, en la ventana de una de las recámaras donde aparentemente esta pareja estaba ya durmiendo, pues llega alguien por la parte de afuera, exterior, y realiza los disparos hacia el interior del domicilio, ¿no? Pues con este resultado que te estoy comentando, una persona fallecida, en este caso el masculino, y la esposa, pues con algunas heridas aparentemente leves, ¿no? La pareja de ancianos atacada a balazos en Maniadero fue tiroteada desde el exterior de su vivienda, reveló la policía municipal. Luis Felipe Chan Baltasar, director de Seguridad Pública Municipal, dijo que la madrugada del miércoles en que ocurrió la violenta agresión, al parecer un desconocido se acercó a la vivienda de las víctimas y realizó las detonaciones desde el exterior. Indicó que en ese momento la pareja de la tercera edad dormía en el interior de una de las recámaras de la casa y desde la parte externa de la ventana de ese cuarto se produjeron los disparos. En el exterior de la casa, por el lado donde ocurrió la agresión, mencionó, se localizaron varios casquillos percutidos, al parecer calibre 22. Pues la delegación en sí, ¿no?, representa pues prioridad, porque hay que reconocer que la delegación Maniadero es de la segunda o tercera que nos aparece, por ejemplo, en llamadas de incidencia ante el número de emergencias 911. La primera es la zona centro, la segunda a veces se pelea entre Maniadero y la Popular 89, entonces en ese sentido a veces una sube a segundo lugar o tercero, depende. Entonces sí es prioridad por los números de reporte que recibimos de la ciudadanía en ese sentido. Entonces sí tenemos una atención especial en esas tres zonas, pero pues particularmente en este caso de Maniadero. Para Zona Periodística, César Córdoba.